Hola gente, ¿cómo va? Bienvenido de nuevo a este canal que es Cocinando con Metal Warrior. Que hoy vamos a hacer una nueva especie de nueva sección, que es el rincón alcohólico del señor Yuya Fisugami. Pero como le da vergüenza a la cámara hablar capaz un poquitito, yo voy a ser el redactor y él es el que va a preparar el trago. Hoy vamos a preparar unos deliciosos Cuba Libres, vamos a ver cómo sale. Para preparar el Cuba Libre, ¿qué necesitamos? Hielo. Necesitamos limón o lima, o sea, preferentemente se hace con lima, pero bueno, acá no conseguimos lima, entonces tenemos limón, jugo de limón, refresco de cola, o sea, Coca-Cola, no me paga, pero no importa, ron, cortesía de Petit Noir, que nos regalaron 2 litros de ron, así que buenísimo, y bueno, y necesitamos limón, también para decorar, así que yo voy a cortar el limón, bueno, mientras usted va preparando y va explicando lo que hace. Bueno, voy poniendo primero los hielitos. Mientras más hielo, acordate, que es más suave el trago. Acá no nos gusta la cosa de maricones, esto lo hacemos bien fuerte. Después, la medida de ron, es generalmente es 30. Son 2 onzas o 30%, la mayoría de las bebidas son 30 y 70. Así que no, eso no es 30, es un poquito más de cuchara. Y está bien. Más o menos por ahí. Por ahí está bien. Si quieres hacerlo más fuerte, le puedes tirar un poco más. Eso no hay problema. Hay algunos que lo hacen si quieras ponerle limón. De... Claro, se lo pone como decoración, claro. Y el que quiere echarle, le echa. Hay algunos que le echan almíbar también. Sí, acá viene jugo de limón. Jugo de limón. Sí, señor. Después. El refresco de cola. Refresco de cola. Pasito para que no haga mucha espuma. Mucha espuma. Y aparte que se vaya mezclando un poco también, ¿no? Sin asco, sin asco. Mira, qué habilidad, ¿eh? Con qué calidad. Y luego para decorar, le ponemos la rodaja del mega limón y un revolvedor. Muy bien. Es muy cortito. Me queda corto el revolvedor, así que vamos a revolver un poquitito así que lo quede en grumo. Y vamos a proceder a probarlo. Sí. ¿Cómo está? Muy bueno. Muy bueno. Ahora tengo que probarlo usted. Yo les voy a explicar algo. Ven que el limón acá es un limón gigante, sí. Obviamente ustedes le pueden echar un limón más chico de decoración y se no se pasa así largo. Pasa que estos limones son re buenos porque son re jugosos y recopados. Yo se lo voy a sacar en este momento porque el limoncito de decoración se usa cuando usas una pajita como puto o como las chicas. Este es un trago que lo pueden disfrutar más que nada las chicas porque es un trago que no es muy fuerte, y también obviamente es un trago masculino. Es o sea, no es fuerte en sabor, pero pega. Así que salud, gente. Bueno, este fue el primer rincón ebrio, bizarro, no sé, como el rincón alcohólico acá en Cocinando con Metal Warrior. Vamos a hacer otro trago. ¿Qué nos espera en el próximo programa? Y seguramente un americano con Baileys. Vamos a hacer ahí un traguito que es como una especie de postre. Pero trago no, postre, ¿no? Sí, pero si lo podés hacer más tragos y le pones más Baileys. Exactamente, así que bueno, después en el próximo programa vamos a estar probando ese Baileys americano. Ponele. Gente, recuerden suscribirse, darle a compartir y recuerden de que estos son videos aparte de los cocinando. Tiene que ver, pero no tiene que ver, pero tiene que ver. ¿Sí? Así que nada. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos. Muchas gracias. Un gustazo. Salud. Salud. Te salió para la mierda, boludo. Es un asco. Intomable. No, mentira.